aceleran el proceso para elegir al Consejo de la Judicatura definitivo debido a las fricciones entre los vocales transitorios. Un audio filtrado reveló una fuerte discusión entre dos de sus integrantes, Juan Pablo Albán y Aquiles Rigail. Juan Bisueta, director general de la Judicatura, quedó fuera del cargo. Nos informa Jacqueline Rodas. En redes sociales circuló el audio de una fuerte discusión entre los vocales transitorios del Consejo de la Judicatura, Aquiles Rigail y Juan Pablo Albán. Sucedió esta semana en una sesión del Pleno que terminó con la apertura de una investigación en contra del director general de la Judicatura, Juan Bisueta, por denuncias presentadas en su contra por supuesta injerencia en la justicia. Bisueta ahora está fuera del cargo. Así lo dio a conocer el presidente del organismo. Estos problemas internos vamos a terminar de una vez por todas. El señor director general ha pedido ya licencia. Y yo me atrevo a pensar que el doctor Bisueta presentará su renuncia en los próximos días. Esta no es la primera desavenencia entre los vocales transitorios. Por eso el Consejo de Participación decidió acelerar el proceso para elegir al Consejo de la Judicatura definitivo. No se podía prever los incidentes que se han suscitado en el Consejo de la Judicatura. Y efectivamente lamentamos. Y es de nuestra responsabilidad ponerle coto al tema. Tan preocupados estamos que hemos acelerado el estudio de las normas para elegir al Consejo definitivo. En la Judicatura, los protagonistas de la discusión indicaron que el problema se superó. Yo le pedí disculpas a él, le pedí disculpas y usé la palabra humildes disculpas. Porque yo no soy hombre que tengo problemas en pedir disculpas cuando tengo que hacerlo. Creo que los cinco tenemos la conciencia de que no nos debemos a nuestros propios intereses, nos debemos a los intereses de los ciudadanos. Hay que investigar a quienes hayan incurrido en actos de corrupción antes y también hay que investigar a quienes hayan incurrido en actos de corrupción ahora. Sin embargo, las diferencias siguen con dos bloques evidentes. Uno conformado por Rigail, Merlo y Aragundi y otro minoritario por Albán y Angélica Porras. Ella no descarta renunciar luego del 21 de septiembre, cuando Juan Pablo Albán volverá a Estados Unidos, pues se termina su licencia de estudios. Sí, porque, insisto, el trabajo debe ser útil, debe ser para mejorar. Pero si es que aquí sigue consolidada una diferencia de 3-1 sería ya... No tiene sentido. Así queda por definirse si el Consejo Transitorio o el definitivo evaluará a la Corte Nacional de Justicia.